Agüita pestañas, Tito Recu, en cabina de nuevo, nuevo vídeo de Fortnite. Feliz viernes, ya es viernes, os lo dije que el lunes casi viernes, pues ya es viernes. Traemos una partida, joder, qué partida, no sé ni cómo hemos ganado esta partida con la nueva skin de Star Wars. Princesa Leia tiene que tener mucho cuidadito porque estamos yendo a por ti con el centinela o como se llame este notas de Star Wars, que por cierto, cremosa. La skin está muy guapa, muy lograda, es igual que el de la película, o sea, es que es igual que el de la película. Y hemos dado un poquito de paseíto por el mapa. Chicos, como siempre, si os suscribís al canal y activáis la campanita, ayudáis mucho al Tito Recu, disfrutad del vídeo y... ¡Tendré el vídeo! ¡Pam! ¡Juela, peña, que viene el manito! Vale, voy a caer en la casita esta azulita. Casita azulita para mí. Casita azulita para mí. Táctica, 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 táctica. Pero bueno, dos al suelo, tú. Me quería liar ya ahí. Madre mía, primer ataque de... O sea, la partida acaba de empezar. He tenido la táctica ahí, pim, pam, pim, pam. Dos contra mí a picazos, casi me revientan. Pero se la han llevado puesta, tú. Así que bueno, empezamos la partida con bastante expectativas, ¿eh? Dos kiladas que no están nada mal. El problema, que no tenemos curas. El problema es que no nos podemos levantar la vida más. Ese es el único problema. Por ahora, porque si encontramos algo interesante. El cofre de aquí arriba puede tener algo para curar, no sé. Ojito pestañitas, ¿eh? Ojito pestañitos que nos puede dar algo. Mira, su fusil azulito, muy rico. El kit FM, muy rico para curar unos 40 vidas que nos faltan. Y el cofre yo creo que va a estar fuera. El cofre va a estar fuera, sí. Tiene toda la pinta. Vale, esto me lo voy a poner por aquí. Esto fuera, me cojo la pipa esta. ¡Bien! Y el cofre, supongo que será el de los setos de fuera, claro. Vale. Venga, vamos. El cofre, que me dé minis, por favor. Que me dé minis, por favor. El cofre. ¿Por qué hay un cofre aquí? ¿Eh? ¿Será posible? ¡Madre mía, mi madre! El bicho que se va al suelo, el peluche. Me lo he hecho. ¡Madre mía, que se ha ido al suelo! ¡Puf! 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 ¡Menudo coniferio, menudo coniferio! Lo que pasa que ahora ya sí que sí. 21 de vida, como sigue faltando gente, 3 kills. Como sigue faltando gente por aquí por el temario y no nos podemos curar. Está un poquito complicada la supervivencia de este peluche de Star Wars, tú. Está bastante complicada la supervivencia. 21 de vida, muchos tiros. 21 de vida, muchos tiros. Balas tenemos bastante, necesitamos escuditos. Bueno, pues a ver, realmente tenemos los minis, pero claro, tenemos minis, pero necesitaríamos algo de curas. Vendas, un kit FM, algo que nos pueda subir la vida, tío. Y una vez nos curemos, si es que hay un kit aquí o algo. Mira, vendas, pues mira, con estas vendas sí vamos a hacer algo, me voy a curar y vamos a ir a por ellos. Que no es lo mismo era 20 de vida que a 75 de vida, hermanito. Buah, están pegando ahí escopetazos, que flipas. A ver si me da tiempo ya antes de que se maten todos y puedo llegar sin que se curen. Eso sería lo ideal. Vale, 75 de vida, 50 de escudos, 2 minis. No está mal, 427 de madera. Eso puede marcar la diferencia. El tema de los materiales, hermanitos. El tema de los materiales puede marcar la diferencia, brother. Pero para arriba, por la banda, hermanito. 3, 2, 1. ¿Dónde están? Vale, ahí está. Le tenemos. Le tenemos. Sube. Y sigue subiendo. Vale. Oh, me he caído. Joder, ¿dónde se va el colega, tú? Lleva todo, tú, el peluche. ¿Está arriba todo el peluchito? ¿Dónde está? 31 blanco, 31 blanco. ¿Dónde está? ¿Está aquí debajo? ¡Vamos! ¡Al suelo, peluche!
¡Peluchito, peluchito! Joder, la peña como juega ya últimamente, macho. Joder, la peña como juega. Hay que mirarse los setos. Hay que mirarse los setos ya, pero ya. Sí, me llevo 15 vendas. Bueno, por zona no morimos. Por zona no morimos. 4 tortillas que nos llevamos por la banda. Ha sido un early con bolegado. Donde los haya. Pero el chavalito este, la verdad que se han igualado un poquito las fuerzas. Porque este coleguita iba también tocado como yo. Y ha sido un perfect. O sea, el pibe ha empezado a construir para arriba. Pero... y no ha podido con nosotros. Le hemos ganado la batalla. Lo que pasa es que luego, claro, esta gente no lo entiendo, porque la gente empieza a correr para arriba, empieza a construir muy para arriba, no para, y el tío no ha disparado ni una bala de arriba del todo. Claro, luego yo he bajado porque he dicho, bueno, tío, voy a quedarme sin materiales. Y de hecho, estábamos sin materiales ya. Y el colega seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo, o sea, no sé. Para luego bajar, porque realmente el tío ha subido todo el rato y luego el notas baja. O sea, vale, bien, sí, bajas y tal. O sea, ¿para qué subes? Todo lo que sube baja, dicen, ¿no? Pero realmente, claro, si tú estás ganando la altura y un tío como, por ejemplo, yo, estás subiendo con él y tal, y he dicho, vale, ya no me apetece seguirle. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a bajar y si baja, pues que baje. ¿Qué ha pasado? Que ha gastado todo el material subiendo para arriba. Y cuando ha llegado arriba, ha dicho, ups, y el tío está abajo, ¿qué hago? Bajo, ha bajado y sin materiales. Es lo que hay, tío. Si es que realmente es lo que hay. Ahí es donde ha tenido el fallo el coleguita. Que tenía que haber seguido. Pues eso. Una. Digamos que una pelea equitativa, ¿no? Pero bueno, en vez de subir, haber buscado uno contra uno antes. Pero bueno, se fue al suelo y nosotros, bastante curioso, no ha sido cómoda la batalla, no ha sido cómoda, pero bastante fresco de temporada. 15 vendas, que no está nada mal, y a ver si tenemos la hoguera aquí fuera, porque claro, quita de uno en uno, pero no, la hoguera, vale, hay PvP a la derecha, parece, podemos encararle también a ese, ¿eh? Me quiero curar con las vendas, lo primero, y nos encaramos al de la derecha. Sí, ahí hay un tío que se acaba de pegar con otro. Pero nosotros vamos a 24 de vida. Saldremos con unos 16 de vida aproximadamente. Quitamos la venda sí o sí hasta 75 de vida. Y en el momento que tengamos 75 de vida, pam, 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 le encaramos. Mira, 15 de vida ha salido. Casi, casi 16, tú, salimos a 15. Pero 15 vendas, la zona está relativamente cerca, así que sí. Le vamos a encarar al peluchito. Le pienso encarar al peluchito. Y se la va a llevar puesta el muñequito. ¿Vale? Vamos a por él. Lo único malo, claro, que él va a tener bastante más material de lo que yo tengo. Pero bueno, vale, la acabamos de detectar. Creo que él también nos ha visto, está pelando los materiales, él está reventando coches. Vale, el tío sube, el tío parece que construye. Vale. El tío sigue para arriba. Muchos materiales, Tiene muchos materiales. Y el otro colega está con AWP, Cuidado, porque claro, se van a encarar y ahí vamos a aguantar nosotros. Que se peleen. Nos interesa. Que nos interesa bastante. Y ahora ya rapiñamos un poquito las skins. Y viene otro más a la fiesta, tú. Se junta otro más. Esto parece los zombies. Walking Dead. Mira, por ahí va. Qué rapiñante, tío. Le está subiendo agachado por su misma rampa, tío. Voy detrás de él. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Están en la casa, yo creo, metidos, ¿eh? ¡Bum! ¡Pescate al suelo, hermanito! ¿Tú y esto qué es? ¿Dónde está el colega? Vale, muerto este también. Y nos falta el otro también, cuidado. Recarga rápido. Nos falta otro más. Creo que es el que menos juega. De los que nos falta, de todos los que hemos matado. Vale, el tío baja. El tío juega así.
¿Vale? ¿Está abajo? ¡Oh, Dios! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! Otro más al suelo. ¡Guay! Sin materiales ya. Y sin materiales que nos vamos, ¿no? Y sin materiales que nos vamos por la vida. Perfecto. 5 minis, pero sin materiales por la vida, tú. ¡Sí! ¡Dios mío, amigo mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Al final nos hemos llevado todos por la banda, tú. Nos hemos matado los 4 que venían por ahí, tío. ¡Qué salseíto! Más salseante, chavales. Recargamos. Recargamos materiales, que no van a ir muy requete bien los materiales porque vamos un poquito en la mierdecilla, ¿eh? Y tenemos el iDrupal, es el aire de temporada, ¿vale? Perfecto. Lo quiero pillar. Quiero pillar ese iDrupal. Quiero pillar ese iDrupal. Si con suerte me sale un kit FM. Vale, vale, vale. El kit FM. ¡Ese kit FM! ¡Cómo mola! ¡Se merece una ola! Ahí lo tenemos. Quisiera llevarme las Paskels, pero no me voy a llevar las Paskels. Lo que voy a hacer es pescar. Me voy a llevar el arpón. Porque llevo unos minis, ¿sabes? Me voy a llevar el arponcito. Yo creo que así va bien. Y voy a ir a pescar. Ah, tenemos la altura. En verdad no voy a ir a ningún lado, ¿no? En verdad no voy a ir a ningún lado. Voy a seguir farmeando un poquito. Voy a aguantar un poco la posición y... ¿Por qué? Porque la partida, si bajo para allá, me la voy a poner en mi contra a posta. Entonces esto sería. Voy a seguir picando estas piedras, que estas piedras hoy en día dan bastante pedrusco. 39 de pedrusco, no está nada mal. Y faltan 8 para la gloria. 8 peluchitos para la gloria y el tío se está subiendo, que se está pegando con otro. Igual deberíamos ir a decirle ¡hola, pibata! ¿Qué te pasa de mi niño? Guau, mira que PvP con... Bueno, claro, la peña ya este nivel de partida. La peña juega. Vale, me han tirado un huepazo. Han fallado por suerte. De abajo del todo, de la montaña, ¿no? Vale. El pibe está subiendo arriba. El pibe a vosotras. Es que claro. No, es que vaya a hacer el escrito, tío. No, no tengo materiales como para hacer el gamba aquí. Vaya misil, 8 de vida voy, 8 de vida y tiene misiles. Hay que aguantar el temario. A ver si con suerte no me pilla. A ver si con suerte no me pilla. Tengo que curarme como sea. ¿Para qué me he tirado las vendas por el arpón, Reku? ¡Menuda cagada que me has hecho, Reku! Vendas. Vaya maniobra evasiva que me acabo de marcar, tú. Vaya maniobra evasiva que me acabo de marcar. Además, totalmente safety, ¿no? 5 vendas. Hay que seguir farmeando, tú. Madre mía, lo que nos acabamos de salvar aquí. Yo creo que, claro, ahora si encuentro peces ahí abajo, en 20 segundos tengo que curarme. En 20 segundos tengo que curarme. Quedan 7 muñecos para la gloria. 7 kills llevamos. Y hay un PvP ahí arriba que se te va de las manos. Y claro, me he comido un bazooka. Cosa que me he quedado muy tocado de vida, pero afortunadamente no me ha matado. He conseguido pirarme de ahí porque había que pirarse de ahí. Y eso están pegando ahí en el saco. ¡Ole! La que me ha dado tú el lota. Vale, minis. ¡Madre mía, mi madre, el bicho! ¡Y le robó el kit FM! ¡Le robó el kit FM, tú! ¡Y muchos materials! Vale, tranquilo. Tranquilo, Reku, tío, tranquilo. Hay un PvP ahí arriba que te cagas, 500 de piedra. Me tomo el kit FM y sigo avanzando por la banda. Quedan 2 kit dentro.
Quedan dos. Acabamos de reventar un peluche en la tormenta. Pero claro, no tenemos madera. Queda uno para uno. Uno para uno quedamos. Cuidado porque vamos a estar dentro de una partida muy legendary. Muy legendary. A ver. A ver. Vale, le tengo. ¡Sí, señor! ¡Qué partida, tío! ¡Qué partida! ¡Totalmente perdida, loco! ¡Sí! 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 ¡Joder! ¿Cuántos kills? Y 9 tortillas. ¡9 tortillas! Princesa Leia, nos vemos en el palacio. ¡El Star Wars está de vuelta! ¡Ja, ja, ja!